summer's day in Scarabray became a wintry night. Foes from below, blood on the snow, bright crimson on white. Snow in summer, ice in my heart. Death's cold fingers tear us apart. Muy buenas, mis sinfónicos virtuosos, y bienvenidos a un nuevo capítulo de The Bard's Tale 4. Y comentaros, siento si no quedó muy bien el último vídeo, pero es que se me corrompieron los datos, sobre todo el inicio, lo tuve que volver a hacer. De hecho, se me había corrompido hasta el guardado y he tenido que volver a rehacer todos los puzzles de esta zona del final, porque las anteriores partidas se me habían quedado como pilladas, con una puerta cerrada en el medio y sin tener yo la llave, después de tener todo resuelto, vamos, pero muy raro. He tenido que volver a rehacer absolutamente todos los puzzles fuera de cámara para poder volver a llegar donde estamos. Espero no haberme olvidado mucho, debido a que lo he hecho bastante rápido, todo se ha dicho, y me he quedado justamente en el mismo sitio que estábamos, que era aproximadamente aquí, después de coger esto, ponerle la armadura a Dalglis, esta que parece como un plan de Hombre del Norte, muy interesante la verdad. Y bueno, aquí si no recuerdo mal había problemillas, o sea que vamos a empezar enfrentándolos nada más iniciar ya el capítulo. Sí, se ve que hay bastantes enemigos, ahora veremos de qué dificultad son. You can't see me. Uf. Vale, aquí hay alguien. Cargamos directamente, porque como nos avisten va a ser feo. Vale, nos encontramos ya por primera vez un elfo. Tro, pero con una armadura élfica. Interesante, a ver si nos la dropeará con un poco de suerte. Bueno, a ver si sobrevivimos, eso es lo primero. Vamos a hacer las opciones gratis. A este vamos a esconder unas sombras. Ready. Vamos a ver. Puedo provocar. Voy a provocar a un mago de atrás. Creo que va a ser buena idea. Perfecto. Todavía no he gastado absolutamente nada. De hecho, voy a utilizar música de santuario, pero la gratis, el Zumito Throw, para que me genere 2 puntos de hechizo. Perfecto. Y luego, aparte, es un especial que tiene ella, que es que después de hacer un Zumito Throw, lanza una jarra y directamente hace 6 de daño a un enemigo que está enfrente suyo. Tal cual. Eso me gustó muchísimo cuando lo vi. Y es un golpe extra, quieras o no. Vale. Vamos a empezar con los golpes que teníamos gratis por hechizo. Como pueden ser este de aquí. Vamos a intentar reventarlo primero, yo creo, a ese. Este tiene mucha vida, aunque sé que nos puede putear, pero vamos a intentar primero con el diablillo. Vale, no me quedan más. Vale, si no se mueven los de allí, que me extraña que no se muevan, porque son pícaros. Dos de ellos quizás no. El tercero no sé si va a ser pícaro también y se va a poner a afilar el cuchillo. Nos la podemos jugar pensando que sí lo van a hacer y meter un lluvia de flechas en esta zona de aquí, aunque gastemos dos. Vale. Para la parte delantera voy a intentar concentrar a este para que tenga más CA y más MP en la siguiente.
Vale, perfecto. Ready, what should I do? Yep. Voy a gastar el último en desviar. Y ahora con los puntos mágicos que he generado, yo me voy a hacer una música de santuario a mí misma con la bardo. Y que gasta dos. Perfecto. Y solo tengo uno de borrachera. Y así me pongo más CEA para tanquear. Con 46 de CEA y reales, pero así puede tanquear para la próxima. Vamos a pasar turno. A ver si van a hacer lo que yo creía. Vale, empiezan pegando al diablillo. Una hostia. Este empieza pegando. Ahí les va a caer la tremenda, como se queden ahí. O sea que hemos tenido buena prevención, con que se iban a quedar ahí atrás. Perfecto. Tenemos que intentar reventar. Perfecto. Este casteo que está haciendo, a este le matamos. Tiene un casteo de 10. Este de 15. Yo creo que vamos a ir a por el diablillo. Le metemos marca de conjurador. Vale, aquí estamos. Vale, creo que le hemos roto el casteo que tenía. Nos ha salido crítico, por lo tanto vamos a seguir rompiendo casteos. Perfecto, otro crítico. Casi, casi, pero no. Pero me queda uno con este, por lo tanto le meto marca de conjurador y le rompo el casteo. Perfectísimo. Gran idea. Vale, aquellos del final no sé si se van a mover, pero como no se muevan están muy fuck it. Ya de por sí en el próximo turno con el fuego van a caer, pero creo que se va a mover por lo menos uno hacia adelante. Vamos a gastar. Vale, voy a tener que curar en uno de los turnos, o sea que me tengo que guardar uno. Vale, esto aquí. Perfecto, para que pegue esos dos. Esta la vamos a dejar al final, porque como tiene un punto es lo justo para poder utilizar música de santuario y subirse la vida. Eso sí, vamos a ponerle pociones. Tengo que gastar un punto por lo menos para ponerle una poción al demonio. Que tenga 14 al menos. Yo creo que prácticamente, hombre, puedo pegarle un golpe de 3, de 6 de daño, con esta, a este de aquí. Lo cual no está nada mal, y luego aparte puedo utilizar lo de subirme la vida. Sí, creo que sí. Vale, le pego unas buena leche. Encima le reviento la marca de conjurador que le habíamos puesto. Y ahora me subo la vida con ella, utilizando la música de santuario, para que tanquee la siguiente. Perfecto, paso turno. A ver qué hace. No, tú vas a cobrar igual. Dos de ellos sí van a cobrar. Vale, turno de fuego, uno muerto. Otro muerto. Les ha caído el en llamas. No, muerto no, pero se ha quedado bastante jodido. A estos dos. Puedo intentar romper ese casteo prácticamente muy fácil. Me puedo imaginar. Bueno, muy fácil entre comillas. Vamos a ver si con Svay tenemos algo más de suerte. Sí, genero crítico, por lo tanto le rompo el casteo y le doy daño encima, sin gastar nada en absoluto. Vale.
Vale, voy a putear. El de atrás está haciendo un casteo raro. Pero yo no tengo MP. Eso sí, directamente le puedo matar con uno de estos. Vale, el provocar me puede venir muy bien. Si provoco al de atrás... No, es que no me conviene. Provocar al diablillo y mandar a la izquierda al mago. Vale. Perfecto. Con este podría generar un punto mágico si me sale. Y si no le... No puedo. Pero... Con este sí llego. Tendría una ventaja de throw, no gastaría turno. Perfecto. Le podría pegar un golpe cabezas al que he provocado. Le voy a dar una señora, hostia. Perfecto. Puedo echarme un desviar incluso. A esta no la van a tocar, a pesar de que, bueno, puedo hacer un... Ah, no me quedan ya zumitos throw. Tengo que fabricar. Ya fabricaré. Pues se hacen bastante fácil, de hecho, los zumitos throw. Vale, este puede lanzar otro dardo. Si le sale bien. Que no ha sido el caso. Vale, ya no puedo utilizar esa opción. Pero este sí puedo utilizar el otro pinchar. Dejar a este muy jodido. Le reviento la marca de conjurador. Y revientan los dos. Y el de atrás también. Aumento de nivel. Perfecto. Pero perfectísimo. Abrimos botín, comida podrida, es lo que hace falta para el zumito throw. Esquete de oro y más restos de metal. Me podían haber dado alguna armadura, algo, yo qué sé. Voy a dejar la conversación. Ya no bebe, Dalgis. No debe de ser. No, but you know, there's terrible things a brewing these days. Might be getting a wee bit ahead of ourselves, making plans for the future. Fair point. A fair point indeed. Vale, okay. Vamos a comprobar eso de las pericias. Vale. Creo que iba a meter defensa. Para intentar mejorar, lo único no sé si a este tirarle por armaduras de cuero, porque tengo, o tirarle por túnicas de conjurador también, porque estoy viendo que las túnicas de conjurador tienen CEA y luego aparte tienen vale, es que el archimago está aquí, pues le vamos a tirar hacia la túnica de conjurador directamente. Si conseguimos otra decentita, pues ni tan mal. Vale, vamos a hablar con este señor de aquí. Granjero Kilop. ¿Este es el de las patatas? ¿Sí? ¿Cómo ha salido de la ciudad? Cabbage, carrots and potatoes. Y este personaje, tío, nos lo encontramos en todos los lados y solamente sabe decir coles, zanahorias y patatas. Este me está haciendo mucha gracia, este personaje. No sé por qué esperaba otra cosa. Cabbage, carrots, potatoes. ¿Potatoes? No sabe decir otra cosa el bicho. Bueno, mucho cuidado ahí fuera. Ay. Sí. Vale, vamos a coger esto. Podía ser lo que me hace falta. En vez de eso, vale, voy a hacer zumito throw por si acaso. Voy a fabricar.
Me suena que sé cómo hacerlo. Poción de curación. Zumito throw por 5. Vale, se hace con agua y con comida podrida. O sea que tengo para exportar. Vale, con esto hago 5, ¿no? Por cada uno. Vale, no sé cuántos tengo. Por cierto, vamos a comprobar. ¿Y? Pociones me quedan 2. Estoy muy en la mierda de pociones. O sea que más vale que encontremos coles marinas rojas, que es lo que nos hace falta. Porque está jodida la cosa. Y yo tengo una patata. Y si se la vendo a este tío, es que tampoco me deja intercambiar ni vender ni nada de nada con él. Es que es muy raro, tío, el bicho este. Vale. ¿Dónde están los zumitos throw? Que no los veo. Es aquí, ¿no? Tengo 10. Vale, no tenía ninguno. Yo creo que con 10 voy de sobra de momento. Por no gastar demasiada agua, porque es un componente que se usa también para las pociones, al fin de cuentas. Vale, ahí parece que hay como otra salida. Ah, no, es donde el hada activó aquello. Vale, vamos a ir mirando la zona, dado que esto ya es zona nueva. Allí sí hay enemigos. Hay otros 2. Y otro aquí a la derecha. Madre mía, está esto petado, tío. De enemigos. A ver si se deja hacer la ronda. Y pillamos de improviso un poco aquí a la derecha, que me parece que hay un paisano. Si no me equivoco. Vamos a meternos en sombras. Wow, me pasé por uno. Sí, aquí hay uno escondido. Batalla amarilla. Sí, rendirse, seguro. Vale, esconderme en sombras. Y en principio lo voy a tirar aquí, porque es el sitio que más lógica tiene. Sí. El otro me imagino que vendrá hacia adelante a pegarme. Y se la va a llevar del tirón. Perfecto. Vale. Vamos a ir gastando las opciones gratis que tenemos. Como tirar de magia. Voy a ir primero a por el congelador. Dado que encima explota y daña a los otros. Esta mujer vamos a hacerle un zumito throw. Encima tirará la jarra y le pega menos 1, pero bueno, pero ni tan mal, ¿no? Un golpe extra, aunque sea de 1, con la jarra. Vale, ¿qué más podemos hacer en este turno? ¿Puedo hacer un provocar? No, voy a provocar al mago para que se cede conmigo. Perfecto. Vamos a provocar al mago. Perfecto. Vamos a hacer un desviar. Un concentración. Y con esta voy a hacer una música de santuario sobre mí misma, por si viene aquel a pegarme. Para tener más vida y tanquear con la vida. Ok, pasamos turno. A ver qué hacéis. Vale, él me pega directamente a mí por la obsesión que tiene. No me jodas que no te vas a acercar. Qué pena. Este carga postura de duelo. Vale, les ha caído los 2, que más o menos. La pena que aquel no se haya acercado. Me ha dado bastante buena hostia, ¿eh? Porque me ha reventado la vida extra que había puesto y me ha quitado vida normal también. El labardo. O sea que esos son peligrosillos. Todo se ha dicho. Vale. Lo bueno, ahora tenemos bastantes. Están haciendo postura de combate 2 de ellos.
No sé si es mejor intentar reventarle el casteo. Vale, le he metido marca de conjurador. No sé si meterles fuego, dado que este hace 7 de daño. Sí, pero al tener el casteo creo que no se los va a llevar, porque tanquea con esos 15 y ya están en fuego, o sea que es tontería. Vamos a aprovechar esos 2 puntos para reventarle la concentración a este con un poquito de suerte. Vale, uno que ya está fuera. De momento no hemos gastado ningún punto de acción. Si os acercáis, creo que voy a utilizar un lluvia de flechas aquí otra vez, aunque gaste 2. Vale, tendría que ponerme una poción a mí, porque me han pegado bastante bien. Todo se ha dicho. Tell me what you need. No sé si ponerme un concentrar. A este no creo que le peguen. No creo, con esos 14 más la CA de 2 que tiene. Son 16. En total para superar. A esta sí debería de ponerle la música de santuario, pero es en el último turno. No sé cómo pegaré con este. Claro, es que no le he roto el casteo a ninguno de esos dos. Y el golpe que van a hacer es peligrosísimo. Pero peligrosísimo. Tell me what you need. Vale, este no puede hacer absolutamente nada. Voy a concentrarme. Ready. Aquí hago. No sé si la música de santuario, en vez de a mí, se la voy a hacer aquí al Smirneblin, porque seguramente se va a llevar uno de los golpes. El otro va a ser el tanque y tiene vida de sobra para tanquearlo. Así cubro ese lado de allí. Vale. Le subo la vida. Bastante. ¿A cuánto? A 35, que no está nada mal. Vale, y paso tú. Hombre de paja. No me jodas que saca otro. Vale, encima pega a la que no esperaba que pegara. Saca otro. Esto se está complicando, gente, mucho, ¿eh? Vale, va a caer el golpe sobre estos 3. Aquel por el fuego se muere. Vale, el hombre de paja tiene muy poca vida. Es lo único bueno. La última poción tiene que ir para la bardo, porque si no me la van a reventar. Están haciendo postura de combate otra vez. Vale, creo que voy a hacer un concentrar contra este. Digo, un provocar, perdón. Así les alineo. ¿Y tengo para lluvia de flechas? Sí, sí tengo. Perfectísimo. La tiro aquí. Tiene vida, ¿eh? Con 93 de 94 tienen vida. Estos elfos. Vale, ahí tengo golpes extra. Que podría utilizar y meterles fuego. Vale, aquí también tengo. Importante que tengan fuego en todos los turnos. Te voy a gastar un turno en echarme un zumito throw. No. Sí, sí, lo tengo que gastar. No, es gratis, vale. Le pego una hostia de 6. Con borrachera de campeonato. Va aumentando dependiendo de mi borrachera ese golpe. Le tengo que echar una poti gastando casi un turno. Me he quedado sin potis ya, definitivamente. Y ahora me queda la parte mágica, ¿no? Completa.
Vale, no sé si reventarles la forma, por lo menos a uno de estos. Sí, a uno va a ser necesario. O puedo incendiarles a los tres. El golpe lo más que pueda aquí. Vale, ya ahí están en llamas los dos. Tienen mucha defensa esta gente. Claro, son con una DC de 5, con 7 puntos solo le paso 2 sobre el golpe. Vale. ¿Qué me queda? Voy a intentar magia con este. Aquí. Genero crítico. Muy buena. Ya no genero más críticos. Tendría que meter un desviar, sí o sí, para poder tanquear aquí con este, con buena CEA. Y con esta utilizar una música de santuario sobre sí misma, dado que es la que peor está de vida ahora mismo. Y ya pasó turno. A ver qué hace. Vale, aquí él se pone a castear. ¡Qué hostia me ha dado! Vale. Les va a caer. Primero el fuego, luego la lluvia de... Él se explota. Revienta al otro. Vale, os tiene que caer ahora la lluvia de flechas, ¿no? Perfecto. Eso ya me gusta más. Perfecto. Vamos a ver cómo lo hacemos. Debido a que este está con 5 de vida. Y no tiene. No tenemos potis ya. Ni de coña tenemos potis. Vale, puntos mágicos. A este le puedo reventar directamente el castillo. Encima genero crítico. A este le rompo el castillo también. Genero crítico. Estoy que me salgo. Ya eran muchos críticos. Vale. Me quedan todavía puntitos mágicos por aquí. Marca de conjurador. Este no sé si hacer un tajo gastando los dos. 12. Aunque me paren 5, se van a llevar una buena hostia los dos. A uno le mato, le voy a reventar la marca de conjurador y le va a dar al otro. Vale, el otro está muy jodidísimo. Me va a matar al troll, seguramente. Pero bueno. Esta... Vale, me la voy a jugar emborrachándola del todo. Para hacer una guardia de Wailan y encogerle. No llega. No llega. Vale. No llega. Y con el otro llega. Sí. Para que le explote el daño. Se la dejo. Le meto la furia de Falkentin. Me va a quedar solamente uno. A este le toca esconder en las sombras como sea. A ver si no me ve. Pero me va a ver, vamos. Está muy claro que me va a ver. Y el último movimiento me lo voy a jugar a intentar pegarle. A ver este cuánto le hace. Le hace una M. Por lo tanto, casi mejor intentarlo con un mago. Sí. Genero un punto de hechizo. Con el pacto de sangre le reviento encima la marca de conjurador. Y tengo un golpe más en este turno. Vale, me queda este que le puedo intentar poner una música de santuario
al troll. Le mete algo de curación de santuario y le sube un poquito la vida. Un poquito bastante. 34 de 51. La verdad que puede ser que aguante el golpe, ¿eh? Qué buena es la bardo, por Dios. Qué opciones te da. Vale, pasamos turno. Vale, intenta pegar al tanque, que lo cual me importa tres cojones. Se come 6 por el fuego, pero se le quita el fuego. Lo único, me da a mí que este se va a vengar. No, son 11 de daño, no le voy a hacer una mierda. Vale, le voy a provocar, eso lo primero. Para que venga por mí sí o sí. Me voy a poner un desviar, aunque gaste turno. Voy a empezar con los golpes mágicos. Este también habrá generado golpe mágico, sí. Buah, le meto marca de conjurador y está ya en la M. Totalmente. Y aquí mi colega se va a vengar. A tomar por saco. Aumento de nivel del troll. Perfecto. Pero perfectísimo. Vale, tenemos gente cerca. No, han caído todos los que teníamos alrededor. Esa es muy buena. Vale, voy a ir cogiendo cositas. Joder. Col marina roja, vale. Lo único, a ver si tenemos para hacer pociones, porque si no estamos muy fucked, ¿eh? Vale. Poción de curación por 4. Perfecto. Por lo menos hacer cura de constitución. Hacemos, no sé si son 4, que es lo mínimo que se hace. Por comprobar, a ver dónde están las pociones. Aquí, 4. Bueno, ni tan mal. He recuperado algo. Vale, importante. Hemos conseguido puntos de pericia para el troll. Otro al que le tengo que meter algo de defensa, porque le estaba dejando un poco olvidado. Y si le pongo la armadura de cota de malla aquí, creo que la que le he quitado al Bastolfo le va a valer a él, si no me equivoco. Vamos a ver. Exactamente, aquí hay una muy buena. No, es la de oficial, pero fijaros esta, la bufada que le mete ahora mismo. Perfecto. Esta era la idea, tenía una por aquí reservada. Le bajo un punto la fuerza, pero le subo bastante la constitución. Se queda en 26, ni tan mal. Tendría que intentar un level más en defensa para poderle poner la que tenía anteriormente. Aquí el amigo de placas completa, no, esta todavía no me vale. Oxidada, vamos a ver el botín. Es que de oro, no estoy teniendo mucha suerte en los drops, como bien estáis viendo, pero bueno, ya es... Estoy más que acostumbrado a eso. Aquí estaba el de las patatas. Vale, vamos a... Por aquí se puede ver algo. Sí, una ciénaga o el pantano. Y ya. Ahí parece que brilla algo. Lo único, no sé si al avanzar nos vamos a encontrar a alguien. Voy a usar unos ojos de Yarnel. Y así salgo de dudas. No, no parece. No parece que haya nadie. Ok. Por ahí sí. Esperad, justo nos quedamos a tiro de ellos. Qué bueno, ¿no? Qué mala leche tiene. Vale, vamos a utilizar los ojos de Yarnel por aquí. Vale, aquí hay otro minijuego. Con otro hada. Para encontrar algo secundario. Madre mía, esto sí que parece complicada.
Bueno, complicada. Uf, pero complicada, ¿eh? Sí, parece bastante complejilla la joya. Lo único, por aquí no encontramos nada, solo la planta esa que hemos dejado. Y si seguimos por aquí, nos vamos a encontrar con otro grupito de estos. Vale, vamos a ponernos en sombras. Y lo intentamos. Vale. A ver, ¿cuántos son? Dos de estos solo. Bueno. Lo único que están a lo lejos. Vale, primero meterme en sombras. Ni me he curado. Bueno. Ni tan mal. Si yo llamo a 138 que tiene de vida el colega, ¿sabes? Hay que reventar primero al bufador. Por lo tanto, vamos a meterle hacia acá. Pues es jodido ese mago. Vale, este está, bueno, así de vida. Es que no tiene mucho más. Vale, esta la podemos meter zumito troll. Y le metemos un jarrazo con el borrachera de 6. Me encanta lo del jarrazo, tío. Es tremendo, tío. Vale, y un segundito. Lo siguiente que podemos hacer es... Es que todavía utilizar el lluvia de flechas no viene bien. Si hago un desviar, voy a tanquear bien, pero el problema es que estos pegan a distancia. Los dos. Por lo tanto, tanquear con la línea de delante no me sirve de nada. Vale, voy a intentar pegarle a este. Vale. Ready, I suppose. Me la puedo jugar metiéndola. Es que no va a ser mucha borrachera. Y luego no voy a poder hacer. Pues se va a quedar. Es que no sé cuánto está. Y aparte no me deja. Al haber hecho uno ya. Sí, le puede pegar con esto. Ni tan mal, le pega 3 hostias de 6. Sí. Le pega una buena hostia, la verdad. Intentar un dardazo aquí. No. Por ganar golpes extras. Es que sí voy a tener que utilizar un desviar. Que gaste un turno. Un concentrar es importantísimo. Vale. Este no tiene. Puede afilar la navaja para pegar muchísimo más. En la siguiente. Vale. Tener mucho ataque. Y ella misma que se eche un escudito de santuario. Con la música de santuario se pone un escudo. Subiéndose la vida a 46. Vale, ok. Y ahora a ver lo que hacen ellos. Ah, sabía que iba a invocar algo, tío. ¿Cómo lo sabía? Canción de baluarte. A todos. Les ha metido una CR4 a todos. Mientras que se esté concentrando. O sea que hay que reventarle a este. Esos 10. Ya. Marca el conjurador. Vale. Adiós, muy buenas. Genero crítico. Mmm.
tendría que reventar a los goblins para que explotaran en cadena. Que el otro está haciendo casteo. What should I do? Yes. What should I do? A ver cuánta vida tienen. A este le pego una buena hostia, pero no lo mato. Y a este le dejo jodidillo, pero no lo mato. Es que si consigo que este explote, sería una triunfada. 10 de suavizado, le meto en llamas. Lo cual no está nada mal. Yeah. What do you want me to do? Ready. 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 Vale, voy a tomarme un zumito throw para aumentarme los puntos, que es gratis. Un punto de hechizo. Le meto un jarrazo, perfecto. No sé si gastar en un guardia de Wildland, porque gastaría todos los puntos mágicos. Bueno, estoy en borrachera 2 todavía. Guardia de Wildland. No, aquí, Furia de Falkenny. Exacto. Y enfocándolo justo. Lo quiero enfocar en este. Vale. Perfecto. A ver cómo lo hago. Tendría que gastar 2 para dar a ese. Aunque yo creo que me los puedo cargar. Tengo 2 puntos. Con 2 puntos le puedo romper el casteo a aquel también. Y creo que va a ser interesante. Exacto. Y te rompo el casteo. Me quedan todavía 3 puntos. Voy a intentar ponerle marca de conjurador a este. Casi le mato. Pero con los 7 esos deberías de explotar. Ah, no, no explota. Cagada. Es verdad, tiene que estar en posición mártir para que explote. Uf, lo malo que este se ha quedado con 9 de vida. Gastar los 2 puntos que queda para una lluvia. Aquí me puedo poner barrera. Lo malo, este va a reventar y le van a hacer polvo. Me la voy a jugar poniendo aquí una lluvia. Me puedo poner barrera aquí. O le puedo poner barrera al diablillo para que regenere vida también. Ella con 32 intentar tanquear. Bueno, no está mal. Tiene buena vida. Vale, le mete curación de santuario y le sube la vida a 23. Ni tan mal. Perfecto. Vamos a pasar turno a ver qué hace. Vale. Meditación mayor. Este pega un garrotazo que no le sirve de nada. Este va a intentar hacer mártir. Se va a llevar una hostia de en llamas. Hay que reventar al que tiene el mártir puesto para que explote. Importantísimo. Vale, si yo desveo. No, no, porque cambio la posición al demonio. Sí, le puedo putear. Trayéndole para acá. Perfecto. Podríamos. Tenemos que ir a por este. Tiene un casteo de 9. De eso que está haciendo. A ver si lo puedo reventar.
y con eso estallaría. Tell me what you need. A new one. Vale. Explota. Le pega al de atrás una buena hostia. Le peta también la marca de conjurador y revienta al otro. Buena ración en cadena. Vale. Esta está en 3 de borrachera. Le quedan 2 puntos de borrachera todavía. O sea que puede meterse un zumito. Sí, importante. Lo malo, no hay nadie. Está con borrachera de campeonato. Todavía aguanta. Vale, si meto, es que no conviene la lluvia de flechas. El golpe cabezas con un poquito de suerte, aunque gaste 2. A ver si... Vale, consigo romperle el casteo. Perfectísimo. Y voy a hacer un desviar gastando otro de los puntos que tengo. Y con un poco de suerte, no sé si meterle a concentrar a este. Vale, sí, le puedo meter a concentrar. Este se ha quedado entero de vida debido al pufo que le ha pegado Labardo. Sí, le meto a meditar. Vale, ahora Labardo con sus puntitos mágicos, a ver qué hace. Solamente puedo hacer una música de santuario. Y creo que me conviene ahora mismo ponérsela al Trow para que regenere vida. Y por si quiere atacar esta zona de aquí. Perfecto, vamos a ponerla para allí. Ella está entera de vida. Canción de santuario y curación de santuario. Perfecto. Y ya sé que pasamos turno. A ver qué haces. Bueno, crítico. La versatilidad que te da un bardo es tremenda, ¿eh? En combate. Vale. Se te hace las veces de tanque, de healer, de mago, de guerrero, hace de todo. Por lo tanto, me encanta cómo funciona. Vale. Voy a ver si le reviento el casteo a aquel. Es que tiene mucha vida, te he dicho. Vale, le voy a esconder en sombras. Si yo meto lluvia de flechas en esta zona de aquí, si no os movéis, os la vais a llevar en la siguiente. Voy a reventarle, le reviento la conjuración. Me queda crítico. No, no me conviene pegarle a ese. Me conviene pegarte a ti. Irte bajando vida, que te queda muchísima todavía. Este no... No, 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 no. Le queda un golpe adelante, pero si no se acerca no podemos hacer más. Vale, tengo la música de santuario. Ok. What should I do? Yep. Esperad un segundito. Vale, ya. A ver. ¿Cómo lo hago? Mi enemigo al alcance, claro, tiene que estar más cerca. Quizá con este, pero rastro uno. Sí, le puedo ir mellando, poquito a poco. Crítico, gano un punto. De lujo. Vale. No sé si... Un segundo, gente.
Perdón, gente. Que me llamaron. Ok. Bueno, me centré un poco. Estábamos. No sé si. Es que estoy en 4 de borrachera. Y me queda un punto solamente. Vale. Con este no puedo hacer mucho más. Ready. Con este sí le puedo pegar. Y le pego bastante bien, de hecho. Gasto el último que queda. Ready. Y por si acaso le meto una barrera mágica. Me lo voy a guardar porque no creo que venga a pegarme físicamente. Vale, me lo voy a guardar. Ese punto de hechizo. Vale, este se pone a meditar. Viene aquí, intenta hacer mártir. Qué putada, porque no se ha llevado el guantazo allí. Aquel. Por lo tanto. Ready, I suppose. Vamos a intentar romperle el mártir a este. Es de 9, tampoco es para tanto. Genera un crítico. Vale, esperad un segundo, a ver si yo puedo hacer esto. No, no le puedo hacer un provocar. Si le pudiera provocar, explotaría sobre el otro. Qué pena. Vale, pero si yo le hago un provocar a este, le traigo para acá. Perfecto. A ver si ahora sí le reviento esto. Pero no va a llegar la onda expansiva. Qué pena. Le he acercado, pero no va a llegar. Vale. Explotó. Lo único. Voy a intentar romperle también el casteo a este. Marca de conjurador. Este ya no tiene más puntos de MP. Vale. Puedo intentar en esta meterle a afilar navaja para dar una señora hostia en la siguiente. Con el rompecabezas puede ser que le reviente el casteo. Por lo tanto le puteo. Y reviento también la marca de conjurador. Le voy a hacer un desviar por si acaso. No, vale. A ver cómo lo puedo hacer. En esta tengo que guardar bastante para la siguiente. Vale. Yo creo que voy a ponerme a concentrar poder. Y ya, porque voy a guardar hasta el punto de hechizo del abardo. A ver qué haces. Sin magia que estás. Golpe cabeza, sin meditación mayor. Porque estás sin magia. Totalmente. Porque no te estoy dejando que regeneres magia. Vale, primero te revienta todo el casteo. Por lo tanto sigues sin tener magia. Perfecto. Este ya que le empieza a pegar golpes. Ya le queda nada. Marca de conjurador. Encima genero crítico. Vale, y este que ha estado concentrando el golpe te va a rematar. De sobra. Perfectísimo. Ha aumentado Dalgis de nivel. Perfecto. Vale, vamos a coger esto. Esencia malefiana y esquet de oro, alguno más. Vale, aquí hay. Vamos a comprobar. No hay nadie alrededor. No. Sí, parece que hay como para allí. Nos estamos desviando del objetivo. Voy a pillar esto aquí. Más esencia malefiana. Y aquí hay otro cofre. Esto parece secundario. Broquel de Morten, pero bueno. Con 3 de CEA de armadura. Uf, interesante. Pero mucho. Y nada, gente, creo que de momento hoy lo vamos a dejar por aquí. Voy a coger el resto de cositas que me faltan.
La col marina roja, perfecto para hacer pociones. Con otras tres más puedo hacer otro pack de cuatro pociones. Y así el próximo día pues haremos el puzzle ese de las hadas que está aquí al lado para poder continuar, que estaba por aquí, si no me equivoco. Ese puzzle de las hadas, sí, era aquí, precisamente. Y que, bueno, seguiremos con esto y ya con esto continuaremos dirección... Es que me marca como que el foco está en otro sitio, está allí atrás. No sé, es que he equivocado la dirección, pero vamos, esto lo vamos a explorar a tope. O sea que, nada, como os decía, aquí se despide de Raspberry, espero que os haya gustado el capítulo. Bye bye.